Thank you.
Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Caritzin Palomino. Yo soy coordinadora de sustentabilidad para Natura México y es un gusto tenerte aquí en este espacio. Me gustará leer en el chat a qué red perteneces y desde dónde te conectas. Déjame contarte que cuando hablamos de nuestra causa, cada persona importa, entendemos que cada persona de nuestra red de relaciones es importante. Hemos hecho un pacto con cada una de ellas, porque buscamos reducir la desigualdad, la intolerancia y generar acciones transformadoras que busquen incluir a todas las personas. Porque para Natura, cada persona es un mundo y todo el mundo importa. Por eso hoy traemos esta charla para ti. Queremos abrir un espacio de conversación donde podamos traer las voces de las mujeres que han levantado la voz y que han generado un cambio. Porque gracias a ellas, hoy nosotras podemos votar, hoy nosotras podemos estudiar e ir a la universidad, porque gracias a ellas, hoy nosotras podemos utilizar pantalón y leer libros, porque gracias a ellas, hoy nosotros podemos solicitar y tener un empleo, no solo considerados aquellos que son para mujeres, porque gracias a ellas, hoy nosotros podemos tener un negocio, podemos solicitar un préstamo solo utilizando nuestro nombre. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Samantha Báez. Ella es doctora honoris causa, fundadora y directora de Casa Gaviota, una asociación que busca dar apoyo psicológico y jurídico a mujeres que luchan por salir de la violencia y acompañarlas en su camino para reconstruir su vida en un espacio digno y seguro. Hola, Sam. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz de estar aquí y de poder compartir todo esto con las chicas de Natura, ¿no? Y hablar de esto que es tan importante, conocer de dónde vienen nuestros derechos, de dónde viene todo esto para que hoy nosotras podamos acceder a todo lo que deberíamos de tener derecho por el simple hecho de existir. Sam, pareciera que las cosas que acabo de mencionar son lógicas, pero cuéntanos, ¿cómo surgen los movimientos de las mujeres? Los movimientos de las mujeres surgen por la inconformidad de todas al ver que no tenemos acceso a educación, al ver que no tenemos acceso, que no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, que alguien más viene a decidir, ¿no? Nuestra pareja, nuestro padre, etcétera, ¿no? Siempre alguien más decidía por nosotras. Hay algo que a mí me encanta estudiar, que estuve estudiando, que es el tema de las brujas, que ha sido la matanza de mujeres solo porque conocían temas de la tierra, de cómo curar con hierbas. Y entonces, como los hombres estaban mucho más avanzados en la educación, empezaron a hacer un asesinato validado, ¿no? De estas mujeres solo por querer acceder a los conocimientos. El conocimiento a la mujer siempre se nos ha negado, los derechos se han negado. Entonces las mujeres empiezan a querer estudiar, a querer ser dueñas de sus cuerpos y poco a poco van despertando y van viendo todo a lo que no tenemos acceso, ¿no? Todo lo que viven las mujeres hoy, como tú decías, gracias a todas ellas, pero hoy muchas de nosotras aún seguimos en otros países, ¿no? En otros continentes, viviendo la mutilación genital. Si te vas aquí a Oaxaca, a Guerrero, ¿no? Cambian a las niñas por cervezas. Entonces, es lo que nos hace ir despertando unas a otras para decir, esto no está bien. Soy un ser humano como él y merezco también los derechos como él, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes sepan estas historias que acaba de contar Sam, y un poco entender desde los derechos, Sam, cuándo surgen, cuándo son reconocidos los derechos de las mujeres. Mira, en 1979 está la Convención de la CEDAW, ¿no? Que es para la eliminación de las violencias, pero toma mucho tiempo. Antes, si volteamos a ver hacia atrás un poco, en los años 60, hay un movimiento tremendo para que las mujeres puedan tener derecho a los anticonceptivos, ¿no? Y sin embargo, pueden tener derecho a los anticonceptivos, pero no si no es autorizado por tu pareja. Han habido muchos movimientos, son muchas las cifras que hay que ir a ver
para entender por qué las mujeres hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Está la conferencia de Beijing también, en donde también se habla de los derechos humanos de las mujeres y se ve cómo las mujeres necesitamos no derechos especiales, pero sí, porque nuestro cuerpo biológicamente es diferente al de los hombres, ¿no? Nosotras pues nos embarazamos, etcétera, etcétera, y necesitamos derechos, los derechos humanos de las mujeres. Vaya, Sam, es impresionante que aún hoy las mujeres tengamos que levantar la voz para que ese eco se escuche y para que podamos solicitar que nuestros derechos sean considerados, ¿no? Y ante esta pregunta y este panorama del día, de la actualidad, ¿por qué surge la conmemoración del Día de la Mujer? Bueno, hay varias fechas importantes. El 25 de noviembre es una de ellas por el asesinato de las hermanas Mirabal. Pero el 8 de marzo resulta que en una fábrica en Nueva York las mujeres estaban trabajando, no querían hacer un paro por el que los niveles de explotación que vivían en la fábrica eran tremendos, y lo que hizo el jefe fue encerrarlas con llave. Por alguna forma, de alguna forma, empieza a haber un incendio dentro de la fábrica y mueren muchísimas mujeres, más de 150 mujeres mueren ahí. Se dice que por eso es el morado, ¿no? Que la tela que había dentro era, se estaban trabajando alguna prenda morada y que lo que salía era humo morado. Entonces, se hacen muchas marchas, pero se acuerda que el día, antes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Justo por esto, por estas muertes. Y después, con el tiempo, se va cortando el nombre y se vuelve el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Uh-huh. En donde todas las mujeres salimos. Es impresionante cómo todas las mujeres del mundo toman las calles vestidas de morado para exigir nuestros derechos, tanto laborales como familiares, todos los derechos, ¿no? El derecho de tu cuerpo. Entonces salimos las mujeres y es algo que ya se hace a nivel internacional. Qué interesante lo que nos acabas de contar, Sam. Y cuéntanos un poquito, por ejemplo, ¿qué pasó el 8 de marzo del 2010? Bueno, el 8 de marzo del 2010 es una fecha muy importante para todas. Aparece ONU Mujeres, ¿no? Y en esto se habla de que todos los gobiernos uh-huh. se comprometen a una igualdad en derechos, paz y justicia para las mujeres. La cosa es que todos se comprometieron, pero no todos lo han llevado a cabo. No se está luchando y ONU Mujeres está trabajando muy duro para que eso suceda. Y justo es el 8 de marzo. Sam, y todavía muchas personas tienen esta inercia de felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Y por lo que nos acabas de contar, entendemos que es más una conmemoración. Pero, ¿cómo podemos conmemorar a las mujeres? Qué bueno que lo tocas. El día, el 8 de marzo, no se felicita porque es una lucha, justo. Conmemoramos la lucha de todas estas mujeres que han luchado por nuestros derechos. ¿Cómo lo conmemoramos? Respetándolas, dejando... No vamos a pedir permiso para ir a las marchas porque no pedimos permiso, pero dando la libertad de que las mujeres se unan a la marcha, que se unan al paro, haciendo políticas de igualdad en las empresas, de maternidad, ¿no? De verdad sumándote en formas activas a estos movimientos, ¿no? En pro de los derechos de las mujeres, sensibilizándote ante el tema, respetando a las mujeres, ¿no? Creo que es la mejor forma de conmemorarnos. No queremos nada más ni nada menos, queremos nuestros derechos, queremos salir a las calles libres, queremos sentirnos seguras. Es la única forma de conmemorarnos, es que nos dejen vivir, que nos dejen ser libres, que no nos feliciten. No queremos flores, no queremos chocolates, no queremos abrazos, queremos nuestros derechos. Bueno, y para los que somos y somos nuevas en estos temas, ¿a qué se refiere la equidad de género? La equidad de género, hay una diferencia importante. La igualdad de género, que creo que es importante saberlo, y la equidad. La igualdad de género es que todas las personas somos iguales en derechos. Por el simple hecho de estar vivo, de estar viva, tenemos los mismos derechos por haber nacido. Ahí está.
La equidad es darle a cada quien lo que le corresponde o lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen que me encanta, estás en un partido de fútbol, ¿no? Hay un niño chiquito que tiene un banquito y hay un niño más alto que tiene un banquito. Si fuéramos iguales, les daríamos el banquito a los dos en el mismo tamaño. Y sin embargo, el niño chiquito no va a alcanzar a ver el partido. Si le pones los dos banquitos, el niño chiquito va a alcanzar a ver y el niño que es alto puede seguir viendo. Esa es la equidad. Cada quien tener lo que necesita para sobrevivir en la vida sin lastimar o sin dañar a la otra persona. Claro. ¿Me expliqué? Sí, ¿Sí? total, muy claro para todos. Bueno, mira, Samnatura es una empresa que está comprometida por generar un impacto social y nos gustaría que nos cuentes qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día justo para fomentar esta equidad de la que nos acabas de contar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que todas y en todos está el hacer un cambio, ¿no? El ser una red de apoyo para las mujeres, el levantar la voz, ¿no? El hablar de las desigualdades, el capacitarnos, el abrir nuestra mente y poder ver que somos personas y que nos relacionamos entre personas, ¿no? Quitarnos todos estos estereotipos de género que lo único que hacen es desencontrarnos entre hombres y mujeres. Si eres hombre, es súper importante que entiendas que el feminismo no es estar en contra de los hombres, ¿no? Creo que eso es importante decirlo, no es estoy en contra de los hombres, sino estoy a favor de los derechos de las mujeres. Eso es súper importante. Y las mujeres, ¿qué podemos hacer? Impulsar a otras mujeres, justo lo que hacen ustedes, ¿no? Que se impulsan las mujeres, se empoderan a las mujeres para que puedan ir logrando metas y poder ir avanzando juntas, ¿no? Si estás en una empresa, tienes un puesto importante, bueno, hay que darle también la oportunidad a mujeres, el dejar de juzgarnos, de ser como rivales o dejar todos estos prejuicios y darnos cuenta que ne nos necesitamos todas y todos para avanzar y para vivir en un país en donde los índices de violencia hacia las mujeres han llegado a niveles inauditos e intolerables, ¿no? Y justo hablando de estos índices, ¿cuál es nuestro panorama actual como mujeres en este contexto pospandemia, pandemia, como lo estamos viviendo ahora? El panorama actual de la mujer es muy triste. La verdad es que 11 mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujer. Eso significa que tenemos 11 asesinos todos los días, que también es muy duro. De esos asesinatos, por lo menos es una niña que está siendo asesinada, ¿no? Ese es el panorama. La pandemia nos vino a reflejar y a reforzar las violencias, ¿no? En la asociación no subió el 300% el trabajo. Los refugios en la pandemia no se daban abasto, ¿no? O sea, ya no había lugares donde poder acomodar a las mujeres porque las violencias que estaban viviendo fueron demasiado lamentables, ¿no? Entonces, 8 de cada 10 mujeres dicen que han vivido algún tipo de acoso. Yo creo que la verdad somos todas, ¿no? Porque no, a lo mejor no a todas nos han preguntado, pero si lo piensan, alguien te ha chiflado en la calle, alguien te ha tocado en la calle, alguien te ha seguido en la calle, te ha amedrentado de alguna forma. Todas las mujeres hemos vivido esto y lo que tenemos que hacer es unirnos para ser parte de este cambio, ¿no? Si yo veo que tú vas en el camión y alguien se te acerca, bueno, de alguna forma te ayudo. Son estas espectadoras activas y espectadores es lo que necesitamos para detener este tipo de violencias, para poder actuar sin ponernos en riesgo, ¿no? Pero sí actuar para evitar que estas violencias sigan actuando, sigan avanzando. Ok, ¿y qué puede hacer una mujer si está viviendo una situación de violencia? Entender que no es la única. Creo que lo primero es saber que no eres la única. Saber que muchas mujeres la vivimos, que no es tu culpa, jamás es tu culpa vivir violencia. Aceptarla es un gran paso y siempre pedir ayuda, ¿no? A tener una red de apoyo de mujeres o de personas en las que puedas confiar y decirles lo que te está pasando, cómo lo estás viviendo, ir haciendo tu plan, ¿no? Identificar qué tipo de violencia es. El cuerpo de las mujeres es, y de la cualquier persona, ¿no? El cuerpo de cualquiera es súper sabio.
siempre sabemos cuando estamos tristes, cuando algo no nos gusta, cuando nos incomoda y empezamos a dudar. Y la cosa es no dudar de nosotras. Si algo empieza a doler, es porque ahí hay algo importante que voltear a ver, ¿no? Identificar cuál es el tipo de violencia, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia física, ¿no? Identificar los tipos de violencia, entender que la violencia siempre avanza, porque nos han educado a creer que va a cambiar, que por amor va a cambiar, que esto va a pasar. Y la verdad es que tenemos que entender que la violencia no pasa, la violencia avanza y llega justo a feminicidios. Rodearnos de una red de apoyo, pedir ayuda, buscar terapia, acompañamiento legal. Lo que hacemos en la asociación es con perspectiva de género. Es muy importante, ¿no? Vivimos en un sistema tan patriarcal y tan machista que a veces las personas, los profesionales, no tienen esta perspectiva y lo que hacen es devolverte al agresor, ¿no? Y hacerte sentir culpable, porque además nos han educado para sentirnos culpables. Entonces, no somos culpables de la violencia, necesitamos ayuda con perspectiva de género y hacernos una red de apoyo, saber que no estamos solas, que así como el 8 de marzo se pinta de morado con todas las jacarandas, hay muchísimas mujeres y muchísimas personas alrededor que estamos dispuestas a ayudar a que ninguna otra mujer viva ningún tipo de violencia. Muchas gracias, Sam. Estoy segura que la información que nos acabas de compartir va a ser muy valiosa para alguna mujer allá afuera. ¿Qué te parece si ahora nos hablas sobre el empoderamiento y cómo podemos acompañarnos entre todas? Me encanta. Creo que hay una palabra que es súper poderosa para las feministas, que es la sororidad. Y es la sororidad es esta hermandad entre mujeres. Es la de al lado, no es mi rival, ¿no? Es mi compañera. Y entonces es, ¿qué necesitas tú para que avancemos juntos? Justo lo que hace Natura, ¿no? Avanzar juntas todas las mujeres, recordar que el estar viviendo una situación de violencia o el haber vivido una situación de violencia no nos define. Al contrario, nos saca toda la fuerza para levantarnos, para avanzar y seguir avanzando. Y no avanzamos solas. Era lo que decíamos de todas las luchas de las feministas. Avanzamos juntas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Para dónde vamos? ¿No? Este 8 de marzo yo sí salgo a las calles y muchas mujeres salimos a las calles. Y sabes que hay alguien más que te cuida, que te acompaña, que es cuando dice, no vengo sola, vengo con todas mis hermanas, ¿no? El estar abierta, el abrir la mente, el conocer e investigar. Creo que cuando nos dicen la palabra feminismo hay un rechazo inmediatamente, nada más hay que abrir el diccionario y ver qué realmente significa y aplicarlo, ir por nuestros derechos. El saber que las mujeres tenemos derecho, sobre todo nuestro cuerpo, y por qué salimos a las calles. Por qué las mujeres seguimos ganando menos que los hombres teniendo los mismos talentos en las empresas. Porque hay hombres que tienen puestos de poder y las mujeres no tenemos ese acceso, ¿no? Es impresionante cómo es tan difícil poder llegar a ser presidentas. Si volteamos a ver como en el mundo cuántas presidentas hay, cuando tenemos todas las capacidades para hacerlo, ¿por qué no se nos da la oportunidad? Y es entonces ahí sacar toda la fuerza que tenemos dentro. Y a lo mejor yo sé que mis habilidades no son para ser presidenta, pero a lo mejor las tuyas sí. Tú tienes el voz, el conocimiento, etcétera, etcétera, la fuerza. Pues te acompaño para que lo logres. Y así te acompañaremos muchas a que lo hagas y a cumplir todos los sueños que tenemos las mujeres, porque tenemos muchos sueños. No solo tenemos sueño de ser madre, tener una casa, una familia, ¿no? Queremos, yo tengo una amiga que quiere, dice, mi sueño es ser CEO, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu sueño? Y no te detengas solo por ser mujer. Que es que el ser mujer nos impulse a cumplirlos. Que el ser mujer sea algo que nos llene de orgullo, porque es un orgullo ser mujer y nos han educado a que nos dé miedo ser mujer. Muchas gracias, Sam. Es un mensaje muy poderoso. Si hay por aquí conectado algún líder, estoy segura que como líder tú puedes acompañar a otras mujeres, empoderarlas y ayudarlas a seguir este camino que tienen y este sueño que tienen, porque juntas vamos a poder lograrlo.
Como ustedes saben, nuestro negocio es un negocio que está hecho a partir de las relaciones y obviamente de las personas. Y por eso nosotros seguimos impulsando estas iniciativas que buscan justo esta equidad de género. ¿Cómo lo hacemos? A través de un modelo de negocio que ofrezca ganancias para nuestras consultoras y nuestras líderes, con un modelo que busque esta equidad, que busque erradicar la desigualdad y que de alguna manera impulse su liderazgo, que erradiquemos la violencia contra las mujeres y las niñas, porque para Natura cada mujer y cada niña importan. Gracias, Sam, por hoy ser la voz que trae esos ecos de esas luchas que durante mucho tiempo tuvimos que vivir nosotras las mujeres. Al contrario, gracias a ¿Dónde podemos ustedes. seguir a Casa Gaviota, Sam? Bueno, Casa Gaviota está en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Casa Gaviota, ¿no? Está la página www.casagaviota.org.mx. Ahí están los teléfonos, el WhatsApp, para cualquier persona que se quiera poner en contacto. Nosotros siempre estamos felices de recibirlas. Y gracias a ti por conectarte en este pequeño espacio que preparamos especialmente en el Día Internacional de la Mujer. Si aún no te suscribes a Natura Conecta, recuerda activar la campanita. Y si este contenido fue valioso para ti, compártelo con otra persona, con otro consultor o con otro líder. Gracias.